Buenas, los antiguos griegos y romanos solían escribir en unas tablillas de cera, las famosas tablillas, o tabulae, que eran realmente un trozo de madera relleno de cera, con el cual escribimos con un punzón llamado estilo, stylus, que es una palabra griega que significaba palo, realmente es un trozo de palo, con el cual tú puedes escribir y después, una vez aprendido el texto, haces lo que llamamos tabula rasa o tabla rasa, es decir, borrar lo hecho, con lo cual reciclamos el material y es bastante barato y útil para estudiantes y para tomar notas, hacer dibujos, la tablilla de cera, recordemos, y el estilo, de ahí viene la palabra estilo, es decir, metafóricamente cuando alguien escribe de una forma especial, pues tiene un estilo, y ahí la palabra estilo se aplica no solamente a escribir, sino a literatura, a poesía, a pintura, a música, a la forma de vestir y a todo eso. Y acaba incluso en la palabra estilográfica, que es una modernidad a partir del estilo. Tabula rasa, tabla rasa, y cuando una tablilla no tenía cera, era una tablilla sincera, es decir, auténtica, sin falsedad. Curiosamente, antes se escribían en tabletas, en tablillas, y ahora también hemos vuelto, después de muchos años, a usar y a escribir y utilizar las tablillas, las tabletas o las tablets. Con lo cual, la vida vuelve a tener un eterno retorno, como decían los griegos. Vale.